nosotros qué? All right? What about us? All right? The essential and excluded workers. O los que tienen en la banderita también, dice. ¿Y nosotros qué? So, todo lo que ponga en las redes sociales, todas las fotos, al último le pone, ¿y nosotros qué? Is that okay? ¿Sí? ¿Está bueno? What about us? All right. So we need 2 volunteers that can hold this banner, que le puedan tener esta manta. Uno más, una persona más que pueda ayudarnos. Épale, ahí está. Un aplauso a la compañera. ¿Cómo es su nombre, compañera? Paula. Un aplauso a Paula y Rocío que nos van a ayudar. Esenciales. 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 Esencial. Essential. Essential. No papers. No papers. Ok, un aplauso. ¡Woo! Tell you.
from. Workers who don't qualify for unemployment benefits. People recently released from incarceration at immigration detention centers who don't have work. And business owners or self-employed workers who have no access to any of the federal money available. It is unacceptable. It is unacceptable for families to continue to be left without being able to provide for their families. How will they get food on the table? How will they pay their rent? How will they pay their medical bills should they get sick? Alianza members have seen this day to day. Day to day. And now it's even worse. We're 150 days into the pandemic, and our communities of color continue to suffer. They need our support. The most affluent in this country continue to get richer and richer. And it's time that the workforce benefits from the successes that they have contributed to. Our excluded and essential workers are the people that are propping up the dual income families in Westchester County, across the country. They are the engine that runs our economy. And we need a system that allows everyone to get relief. Buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Granda. Soy la directora de Operaciones y Desarrollo Comunitario de Neighbors Link. Estamos aquí hoy con una fuerza maravillosa de todos ustedes. Esperemos que nos escuchen. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que tenemos dos estaciones atrás para que firmen su nombre, para que tomen su temperatura y tenemos hand sanitizer y mascarillas, por si no tienen. Por favor, mantengan sus mascarillas, ¿sí? Y la distancia social. Durante los últimos 15 años, yo he podido trabajar muy cerca con los trabajadores, hombres y mujeres, esenciales y excluidos. Estamos aquí como el condado de Westchester para apoyar esta ley que queremos que pase, para apoyarlos a todos, a nuestra gente vulnerable. Esta ley pondrá un impuesto a quienes han sacado provecho de todo lo que ha pasado con la pandemia y darle a los neoyorquinos lo que se merecen. No queremos que se les niegue el desempleo. No queremos que se les niegue el estímulo federal. Ha sido mi honor poder trabajar con todas las agencias de Alianza. Catholic Charities, Community Resource Center, Don Bosco Workers, Neighbors Link, United Community Center y Worker Justice Center of New York. A través de todo este condado, hemos podido trabajar juntos para la mejoría de la comunidad más vulnerable. Nuestra gente. Doy especialmente las gracias a Enzalon, que nos están apoyando con esta campaña, con Make the Road, en todo el país. Eso. También quiero aprovechar para darle las gracias a nuestros legisladores. Catherine Borja, Nancy Barr, Shelley Mayer, Christopher Johnson. Son un ejemplo para nosotros que sí se puede hacer cambios. Estos legisladores apoyaron para que se pueda pasar la ley que deja que todos los neoyorquinos tengan licencias de manejar. Thank you. Hoy estamos aquí en solidaridad con los miles de trabajadores que todavía no tienen trabajo y necesitan nuestro apoyo. ¿Sabes quién beneficiaría de esta ley? Los trabajadores indocumentados sin estatus migratoria. Familias de inmigrantes que han perdido sus queridos o que no tienen manera de proveer comida para sus familias. Trabajadores que no califican para el desempleo. Personas que han salido de la cárcel o de centros de inmigración y no tienen trabajo. No tienen esperanza de trabajo en este momento. También los trabajadores independientes. Estos trabajadores no tienen acceso al alivio que el gobierno está dando en este momento. Por eso estamos aquí. Es inaceptable. It's unacceptable.
No podemos seguir así. ¡Justicia! No es justo que las familias sigan sin apoyo, sin poder pagar su renta, sin poder ir al médico para sus hijos, sin poder darles comida. Son cosas súper esenciales para todos. Los miembros de Alianza, todas las agencias que mencioné, trabajamos en esto día a día y ahora es peor. Son 150 días que hemos estado en esta pandemia horrible y las cosas aún están peor. Necesitamos cambiar lo que está pasando. Necesitamos apoyar a nuestra gente. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡No más trabajadores excluidos! ¡No más! Los más adinerados de este país se han hecho más ricos y ahora es tiempo que esta fuerza de trabajadores beneficie de todo el trabajo que han hecho. Ellos son el motor que activa nuestra actividad en el condado y en todo el país. Necesitamos una manera en donde todos los trabajadores reciban lo que se merecen. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Ok. En breve vamos a escuchar de personas que se han visto muy afectados por la pandemia. Pero primero voy a presentar a otro compañero. So I'm going to go back and forth in English now. In a moment, you're going to hear from people that have been directly impacted by this pandemic. But first, we're going to hear from a leader, a dedicated leader at Don Bosco Workers Center, an amazing safety and security OSHA trainer that all of the agencies have had the pleasure of working with, Pedro Peña. Les presento a nuestro compañero y líder, Pedro Peña. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Buenos días, compañeros! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos, compañeros! ¡Miembros que nos acompañan! La Alianza Laboral de Westchester le da la más cordial bienvenida. Estamos aquí reunidos para que nuestra voz sea escuchada, porque necesitamos ser tomados en cuenta. Aquí tenemos este refrigerador. Representa los miles de refrigeradores vacíos que hay. A causa de la situación que estamos viviendo, no es justo que muchos de nosotros, muchos de nuestros compañeros en este momento estén pasando tanta necesidad y que no hayan recibido ningún estímulo económico por parte del gobierno. Somos muchos, no somos unos cuantos, los que hemos quedado excluidos de todas las ayudas del gobierno federal. Aquí en el condado de Westchester, el 25% de las personas que viven en él no nacimos aquí, pero hemos adoptado esta tierra como nuestra. Y todos los días nosotros hacemos crecer este condado. Ahora nosotros necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Somos la gente que trabajamos en la construcción, en los restaurantes, en las fábricas, limpiando casas, limpiando oficinas, limpiando los jardines. Y la mayor de las veces tomamos los trabajos que nadie quiere agarrar, los más sucios, los más peligrosos y muchas de las veces los más mal pagados. En esta pandemia también hemos sido los más golpeados, porque nosotros no podemos hacer home office, porque nuestro trabajo requiere que estemos presentes ahí.
Somos esenciales para que este Estado pueda seguir estando de pie. Somos los que hemos estado más en peligro exponiéndonos a este virus. Muchas de las veces poniendo en riesgo nuestra propia vida. Porque tenemos que pagar las cuentas para poder sostener nuestros hogares. Muchos nos hemos quedado sin trabajo. Y es mucho más difícil salir adelante para nosotros porque no tenemos apoyo de nadie. No tenemos ningún estímulo económico por parte del gobierno. Hace unas semanas, el hombre más rico del mundo, en un solo día, ganó 13 billones de dólares. 13 billones, no millones, en un solo día. Y nosotros, cada vez más pobres y sin algún apoyo económico. El otro día, en la parada, un compañero jornalero me dijo: a mis vecinos les llegó un cheque del gobierno. La compañía donde yo trabajo, el gobierno le está ayudando con un estímulo económico. ¿Y nosotros qué? ¿Cuándo nos van a ayudar? Por eso estamos aquí. Las organizaciones de la Alianza Laboral de Westchester tomando acción para que se apruebe un estímulo económico para todos los compañeros que han sido excluidos injustamente de cualquier ayuda. Gracias, compañeros. What do we want? No. What do we want? No. When do we want it? No. ¿Qué queremos? ¿Y cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Y cuándo? Ahora voy a traducir lo que nuestro compañero Pedro Peña dijo en español en inglés. Good morning, colleagues and media that accompany us. We are gathered here to start this rally because we need to be taken into account. There are many of us, we are not a few, who have been excluded from all aid from the federal government. We need support. We are the people who work in constructions, in restaurants, in factories, cleaning houses, cleaning offices, and landscaping. Most of the time, we take the jobs that no one wants to take because they are the heaviest jobs, the dirtiest, the most dangerous, and a lot of times the most underpaid. During this pandemic, we have also been the most beaten because we cannot do home office. Our jobs are physically demanding, and we are essential so that this state can keep standing. We are the ones who have been at risk the most, exposing ourselves to this virus. A lot of the times, putting our own lives at risk so that we can pay our household bills. Many of us have run out of work, and it's much harder to succeed because we have no support from anyone. We don't have any economic stimulus from the government. Last week, the world's richest men in a single day earned $19 billion. And we are getting poorer and without any financial support. No more! A fellow day laborer told me, my neighbors got a check. The owner of the company where they sometimes take me to work got help from the government too. What about us? When are they going to help us? That's why we are here, the Westchester Laboral Alliance organizations, taking action to get an economic stimulus approved for all who have been unfairly excluded. No más exclusiones. No más exclusiones. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo la queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo la queremos? Ahora. Muy chiquita para estas cosas. Alright. Ok, y gracias a Pedro y a Cristian. Ahora quisiera
compañera de trabajo aquí en el condado, Esmeralda Oscoy de Catholic Charities. Esmeralda Ramos Oscoy from Catholic Charities. Los centros están ubicados en cada esquina, en Port Chester,
en Yonkers, en Nuevo Rochelle, en Montquisco, en Mamaroneck, y cada centro se dedica a apoyar y a proveer asistencia de trabajo, de OSHA y también campañas para seguir adelante y promover los servicios que apoyan a nuestra comunidad, quien siempre está sufriendo. Antes de la pandemia, nuestro trabajo ya era difícil. Teníamos mucho que hacer y cada día parecía que tenemos que subir una montaña. Ahora, en el tiempo de COVID, este problema es lo doble o lo triple. Nuestra comunidad que servimos, los trabajadores, están sufriendo y necesitan el apoyo. Estamos aquí hoy para asegurar que el gobierno sepa que necesitamos más. Cada centro durante este COVID se ha dedicado a dar comida, se ha dedicado a apoyar con dinero cuando se puede, se ha apoyado para mantener la vivienda de cada miembro, pero eso no es suficiente. Las organizaciones de fines de lucro necesitan más apoyo para seguir apoyando a nuestra comunidad. Aquí estamos en la lucha, necesitamos más. Gracias. Escucharemos hablar a Esperanza Ramos, que pertenece a la Junta Directiva de Obreros Unidos de Yonkers. I'd like to introduce Esperanza Ramos with Obreros Unidos of Yonkers. Esperanza. ¡Esperanza! ¡Vamos, Esperanza! Buenos días, mi nombre es Esperanza Ramos y tengo 13 años viviendo en este país. Y esenciales, excluidos. ¿Y qué queremos? Justicia. Ok, pues yo soy de los trabajos esenciales, pertenecemos. Y también yo vengo de los Obreros Unidos, como les dije, con el apoyo de Caridades Católicas. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Yo soy madre, esposa, y también tenemos una familia cada uno, y vengo representando a estas madres que tienen trabajos esenciales y también a los jornaleros que están en una esquina esperando por trabajo y hoy día han sido excluidos de toda ayuda del gobierno. Entonces yo vengo representando a cada uno de ellos y pidiendo aquí que hagan justicia por nosotros. Queremos justicia porque hay muchas familias allá afuera que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan que llevemos el pan a nuestra mesa. Y entonces hoy día hay muchos jornaleros que han quedado sin vida, ya no están aquí, pero hay una familia esperando en sus casas esa ayuda que necesitamos. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos trabajado aquí, hemos declarado nuestros impuestos y hemos sido excluidos de esa ayuda. ¿Por qué? Por no tener una green card. Y no es justo eso para cada uno. Nosotros tenemos que estar aquí presentes para apoyar unos con otros y llevarle un llamado, hacerle saber al gobernador cómo que él abra una, ¿cómo se diría? Que abra una ayuda para cada familia, para cada estado, para cada, aquí en el estado de Nueva York, somos muchos que necesitamos esa ayuda. Y que si él puede, o los millonarios que hoy día no declaran esos impuestos, no pagan, entonces que hagan una, ¿cómo sería? Un fondo para todas estas familias que hoy día necesitan de nosotros, que estamos aquí para que escuchen nuestra voz, para que escuchen el sufrimiento que tiene la comunidad, los neoyorquinos, el pueblo de Westchester. Todos necesitamos esa ayuda y no es justo lo que han hecho, excluirlos de trabajo, excluirlos de esa ayuda. Y tenemos hijos nacidos acá que también nosotros tenemos que ver cómo les damos de comer. Gracias y buen día. Voy a traducir lo que nuestra compañera Esperanza
5. I'm going to translate for Esperanza, her testimony. My name is Esperanza Ramos, member and part of the Yonkers United Workers Board. I have lived in New York for over 13 years. I, as a woman, mother, wife, day laborer, and like many day laborers waiting on the corners to work in this county of Westchester, have been cruelly affected by this pandemic. Our efforts have been interrupted by this pandemic, getting seriously ill, and even some of our comrades have died. We continue to be part of the progress of the state of New York. However, we have been excluded from all aid. We need to cover our basic needs, such as food, payment, or a roof. We have realized that this pandemic has reflected a heartbreaking injustice in our society. That's why we are here today, Governor Cuomo, to create a fund that does not exclude any worker, any family that has been essential to this pandemic and who has been risked their lives so that others can stay home. If you pass a multi-billion dollar tax, you will be able to raise $5.5 billion for our state. It's more than enough to meet the basic needs of all New Yorkers who have been excluded during this pandemic. No more excluded workers. What do we want? Justice. When do we want it? Now. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Y cuándo? Ahora. Gracias a todos. En este momento quiero reconocer a los legisladores que están aquí. At this moment, I'd like to recognize the legislators that are here in support of us. Nancy Barr from District 6. David Mayer. Yes. David Mayer, District 10. Yes. Christopher Johnson, District 16. Yes. Ruth Walter, District 15. Yes. Shelley Mayer, District 37. Yes. And Catherine Borger, District 9. Yes. En este momento voy a invitar a la legisladora Nancy Barr que venga. I'd like to introduce Nancy Barr to come up and say a few words. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y encuentro muy terrible que hay trabajadores que han sido excluidos del Fondo de Ayuda Económica del Gobierno. The Westchester County legislators have been big supporters of the immigrant community. We passed the Immigrant Protection Act, as you know. Yeah. Los legisladores del condado de Westchester siempre han apoyado a la comunidad y pasamos la legislación que acaba de mencionar la legisladora. I worked with the Alianza to pass the No Pay, No Way. Ella trabajó con la Alianza para pasar la legislación No Pay, No Way. We have supported workers when they have not been treated well, when businesses have changed hands here in Westchester County. Hemos apoyado a los trabajadores cuando no han tenido trabajo justo, cuando los negocios han cambiado de manos aquí en el condado de Westchester. And we have supported the green light law, which was passed by the New York State Legislature. Yeah! Y hemos apoyado a la ley Green Light
que ha beneficiado también a todos los trabajadores de aquí de Westchester. So we are your friends, we are your allies, we are your fellow human beings, and we're very grateful for all of the work that you do. Thank you so much. Somos sus amigos, somos sus aliados y estamos muy orgullosos del trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. ¡Bravo! Thank you so much, Nancy. Ahora quisiéramos invitar a Shelly Mayer del Distrito 37. We'd like to invite Shelly Mayer of District 37. Buenos días. Mi nombre es Shelly Mayer, la senadora de la 37 Distrito de Yonkers, New Rochelle, Mamaroneck, White Plains, Porchester, all the way to Bedford. A proud sponsor of the Green Light Bill in the New York State Senate. Happy to pass that. And now we have to deal with this fact that the benefits that Washington sent us expressly excluded essential workers like those here today. Yo apoyé la ley Green Light y ahora estamos en contra de esa noticia que ha venido desde Washington, que explícitamente excluye a los trabajadores que no han documentados. Sí, and this pandemic has had an incredibly terrible and disproportionate impact on this community. This community has suffered more. Esta pandemia ha afectado gravemente a esta comunidad. Esta es la comunidad que ha sufrido más. So now we have the challenge that so many people in my district and my colleagues cannot afford rent, cannot afford food, can't find a job, and now are suffering with the pandemic. Four terrible things at once. Ahora tenemos un reto muy difícil con los legisladores, compañeros. Que hay gente que no puede pagar su renta, que está sufriendo mucho y que no tienen ninguna ayuda. So now the challenge is, and we will work together with the Westchester Labor Alliance to find a path forward, to find something that works, that ensures that excluded and essential workers get benefits so they are not excluded. That's the challenge. I'm with you. We will work together to find a path forward. Ahora el reto con mis compañeros legisladores es encontrar una forma para modificar esa ley para que todos los trabajadores excluidos tengan derecho a esos beneficios y puedan disfrutar de ellos como cualquier otro ciudadano. Gracias, gracias. ¡Sí se puede! ¡Justicia! Thank you so much, Shelly. Okay, ahora seguimos con Angélica López, the United Community Center of Westchester in New Rochelle. Ella es trabajadora doméstica y muy orgullosa de serlo. Angélica. So, thank you. Venga, compañera, por favor. So, something that we would like to just como remind is that we wanted to respectfully ask all the legislators that are here supporting us, that have been a champions and the Green Light campaign, that if we have a bill that is about to get passed, right? We have a bill that is there. If we would like to know if they are supporting us, if they will support it, we'll sign this bill. Hopefully, the Senator Shirley Mayer will sign this bill
and will support workers she's been doing with the driver's license as well. Queremos que firme la ley, la legisladora Shirley Mayer, ¿sí? ¿Sí, queremos? ¡Que la firme! All right, so, you know, hopefully she will sign and we will ask her and we will support her as well. Is that okay? Cool. Angélica. ¡Eso, Angélica! ¡Vamos, Angélica! Mi nombre es Angélica López Vego, representando la Community Center de New Rochelle. El día 5 de agosto yo hice un breve video y una invitación para el gobernador Cuomo para que fuera a mi casa y mirara cómo vivimos los probes. Necesitamos la ayuda de él lo más pronto posible y que nos ayude y haga un fondo económico lo más urgente, porque estamos pasando, todos los trabajadores exclusivos, estamos pasando la epidemia peor de cómo estábamos. Necesitamos que abra rápido y haga el fondo económico ya, lo necesitamos ya, y porque somos unos trabajadores exclusivos y pagamos taxis y lo necesitamos, que haga todo lo posible por nosotros. Gracias. Oh, y espero que él acepte mi invitación para representar a todos nosotros, todos los que necesitamos comida y para la renta necesitamos, y espero que él acepte mi humilde invitación en mi casa para todo, que mire que no tenemos ni para la renta ni para la comida. Gracias, espero su llamada. What do we want? Justicia. Why would we want it? No. Ahora voy a traducir el testimonio de nuestra compañera Angélica López. My name is Angélica López. I am a member of the United Community Center of Westchester. We are members of the National Network of Day Laborers and End-Alone Laborers. I live in Westchester for over 26 years. I am a survivor of domestic violence and have 4 children. I work with dignity to drive my children forward. I am a domestic worker and I am essential and excluded. Like any of you, my work for the most part is cleaning houses and caring for the sick. Today, I'm being part of this rally to claim that we be taken into account, because it is not fair that we continue to be humiliated and lied to. When the epidemic began, Cuomo said that he was going to protect all New Yorkers, and now he's preferring the rich. I would like him to come to our home for 5 minutes to realize in the conditions of poverty that we are living, that if it were not for the charities, we would have already starved today. Cuomo is giving more attention to his dog, who eats better than my children, and it is not fair for me to pay taxes and not to have right now what to eat and what to pay rent with. Today, we demand that billionaires living in the state of New York pay the taxes, because many states where there are fewer wealth and essential workers are helping them. May God touch our governor's heart to help us. For this reason, the moral obligation of this governor will be to support all essential workers, excluded from any federal relief. We cannot continue to say that New York is one of the most progressive states in the country when our brothers and sisters do not even have enough food to bring to our families. Thank you. ¡Excluidos! Gracias, Angélica y Cristian. Ahora quisiera presentar a la concejal Marta López del Distrito 1 en New Rochelle. United, we will get to the promised land. Y esto es lo que hace la fuerza de la comunidad. Las organizaciones que trabajan
juntos, siempre viendo los derechos de toda nuestra comunidad. All of these wonderful organizations that come together to help the most needy, the most vulnerable people in the community. Together, we can really do so much. Divided, we cannot go anywhere. El pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido. I am the daughter of a day laborer who came here in the late 60s. Soy la hija de un jornalero que vino aquí a finales de los 60s. Sé lo que se pasa como inmigrante. I know what we go through as an immigrant. And I tell you, today I am here with you. Y les digo, hoy estoy aquí junto con ustedes, united to help in anything that I can do. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Marta. Thank you so much. Ahora quisiéramos llamar a Teresa de Make the Road, que quiere decir unas palabras. Yeah. Yeah. Hola, compañeros. Buenos días. Mi nombre es Teresa Candia. Soy miembro de Make the Road. Aquí es para exigirle al gobernador Cuomo que nos ayude a crear un fondo de ahorros para pagar nuestra renta, nuestra comida, porque somos excluidos y muchas de las veces no tenemos para darles de comer a nuestros hijos. En este caso yo soy madre de 5 niños y hay veces que no tenemos para darles o ellos nos piden algo y no podemos darle. Entonces, pedirle al gobernador, por favor, que nos ayude con eso, a crear un fondo de ahorros y que nos ayude a exigirle a los más ricos que paguen sus impuestos para que también nosotros podamos tener un poquito de ellos. ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡What do you want? ¡Justice! ¡What do you want? ¡No! ¡Gracias, compañero! Que voy a traducir un poquito de lo que dijo nuestra compañera. She said that she is supporting the law to provide financial aid to all the workers and to force Governor Cuomo to pass that law and our legislators. We need that help. We cannot go like this. We are human beings as well. Gracias. Ahora quisiera presentar a mi compañera de trabajo, Gerandy Martinez, la directora ejecutiva del Community Resource Center de Mamaroneck. I'd like to introduce Gerandy Martinez, Executive Director of Community Resource Center. Sí se puede! Sí se puede! El pueblo unido! I'd like to acknowledge Legislator Christopher Johnson, thank you so much for being here. Thank you for being here, Legislator. Okay, are you speaking, Legislator? Yes. Okay, so I'm going to hand it over to our Legislator Christopher Johnson, and then I will end with you. Thank you so much. Good morning. Buenos días. Good morning. So what we need to understand as government, right, is that each and every person who is represented by you all is essential. Well, lo que necesitamos entender como gobierno es que todas las personas que están aquí, como ustedes, somos esenciales. The work done each and every day by individuals who immigrate to this country are the fuel to this nation. El trabajo hecho por todos los inmigrantes que han venido a este país cada día es la gasolina, es el combustible para que se mueva esta nación. If we pay attention, we will understand and we will see, obviously with our eyes, that individuals who are
paid at the lowest rate are the people who are the most essential to the work that happens in our society each and every day. Si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que los individuos que ganan menos son los más esenciales durante esta pandemia. And so if we're not protecting the people who do that work, if we're not protecting people who have come here looking for a better life and are living in our society, paying taxes and contributing, then we're not doing the right thing. Si nosotros no protegemos a estas personas que están haciendo estos trabajos esenciales, nosotros no estamos haciendo lo correcto. I have seen with my own eyes as I've gotten onto the highway, day laborers standing, waiting for opportunities to work, to make sure that they can make a living for their families. And if we can't support individuals who do that, then we're not doing the right thing. He podido ver con mis propios ojos cuando salen los jornaleros a la calle a buscar trabajo para ganar un sustento para sus familias. Si nosotros no los ayudamos, ¿quién los puede ayudar? I've seen with my own eyes the children of those individuals make sure that they're in school getting their education and then going home to make sure that they can translate, that they can go to work and help in their own household. And if we're not doing things to make sure that they have a better life, we're doing something wrong. He visto con mis propios ojos cómo los hijos de estos trabajadores van a la escuela y después regresan a la casa para traducir a sus padres y también para buscar trabajo para contribuir a sus hogares. Si es que nosotros no vemos esto y no les ayudamos, no estamos haciendo lo correcto. So I'm here and I'm standing with my other colleagues who I know were here earlier. I stand with you all to let you know that I support those day laborers, I support those children, I support you, I support your families, because I want to do what's right. El día de hoy estoy aquí junto a los colegas que estuvieron hablando anteriormente para apoyar a esos niños, para apoyar a esos trabajadores y a esas familias, porque si no lo hago, no estoy haciendo lo correcto. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. The truth is, we are all descendants of immigrants. And so we need to support each other and make sure our immigrant families have the ability to live, work, and do well and thrive in our communities. La verdad es que todos somos descendientes de inmigrantes y por eso debemos apoyar a todas las familias inmigrantes para que consigamos todos nuestros derechos. What do we want? Justice. When do we want it? No. What do we want? Justice. When do we want it? No. Thank you. Gracias. Ahora queremos presentar al señor David Mayer. David Mayer, please come on up. Hola, compañeros. Hola. Yo estoy Damon Moore, legislador de condado Westchester de New Rochelle. Él es David Moore, legislador del condado de Westchester en New Rochelle. Y estoy para trabajadores esenciales. Él está aquí para los trabajadores esenciales. And it's very personal to me. Para mí este es un motivo personal. If you get out on Route 22 and you head about 3 or 4 miles down on the right, si ustedes salen a la ruta 22 y avanzan como 3 millas en la derecha, you'll see a Trader Joe's supermarket where one of the workers did die from COVID-19. Van a ver un Trader Joe's supermarket donde uno de sus trabajadores murió por el COVID-19. Now that's where I shop, so it's personal in that regard, but the other way, it's personal to me. Por eso, esto lo he tomado muy personalmente y también de otras maneras es muy personal para mí. If you get out here on Central Avenue and you go a mile or two down the road on the right, there's another Trader Joe's. Si van aquí en Central Avenue, más o menos una milla y media, van a ver otro Trader Joe's. And there's a young lady who works there full time, who gets up at 4 in the morning,
to get to work by 5 to stock those shelves so that people can eat. Hay una muchacha joven que se levanta a las 4 de la mañana para poder estar en su trabajo a las 5 en punto para arreglar todas las estanterías para que la gente pueda ir a comprar y comer. And that young woman is my daughter, and I'm so proud of what she's doing with very little fanfare, like all the essential workers. Esta mujer es su hija y está muy orgulloso de todo lo que puede hacer para soportar a todos los trabajadores esenciales. And what all of us need to remember and to support is the dignity, appreciation, and respect for all work and all workers. Todos debemos recordar y apoyar la dignidad, el respeto, y el esfuerzo de todos los trabajadores. Now, in America, there are a lot of ways we show our appreciation and honor the dignity and respect people should have in all forms of labor. Aquí en América hay muchas formas en las cuales podemos respetar la dignidad y dignificar el trabajo de todos. But one of the most important, and to many people, the most important, because it supports your family, is something I'm going to spell out for you. Lo más importante dentro de las familias es algo que les voy a deletrear. This is how we spell dignity, appreciation, and respect in America. Are you ready? Okay. Así es como hacemos la deletreada de dignidad, respeto en Estados Unidos. What was that? Wasn't able to see. Oh, who got it? Who got it? Money. The dollar sign. Money. Pesos. Pesos. Dinero. And so I fully support what we're trying to do here, get the state and federal government to recognize that with dinero. Entonces ahora estoy aquí para que el gobierno reconozca y apoye este movimiento con dinero. Y gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Thank you so much. So now I'd like to invite Nada Carter to the podium, please. She's the executive director of Westpac, another partner agency here in the county. Thank you so much, Lisa. So I work for Westpac, Westchester People's Action Coalition. We are a 46-year-old center for social justice, and I'm here to express full solidarity of the social justice community with the demands of the Westchester Labor Alliance. We support you 100%. So, ella es miembro de Westpac, una coalición que ha estado aquí apoyando a la comunidad por más de 46 años. Y ella apoya a todos los trabajadores esenciales y a todos los trabajadores excluidos. The ability to support your family with their basic needs is a human right. It's not a luxury, it's not an option. It's a human right that must be respected. La habilidad de poder alimentar a nuestras familias es un derecho humano. No es un lujo, es un derecho humano que nos merecemos. Every person in Westchester County has the right to live in full dignity with all their rights respected. Todas las personas en el condado de Westchester tienen derecho a vivir con dignidad y con todos sus derechos respetados. So I'm here just to express our solidarity. We'll work with you in any way we can be supportive. We must pass this legislation. The pandemic has exposed the brutal inequalities in our society and people are dying. Estoy aquí con toda la solidaridad y esta ley de apoyo tiene que ser pasada porque hay muchas personas que han muerto con esta pandemia. El pueblo
unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Sí se puede, compañeros! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias, Nada. Ok, ahora mi compañera, Durante Martinez, del Community Resource Center. Que aquí en Nueva York
hay millonarios, millonarios, y hay que darles un tax para que nuestra gente no tenga hambre, para que nuestros niños también tengan un hogar. Entonces, that is what we want, Governor Cuomo. There's a huge gap. There is a huge gap. All of these people, all of your New Yorkers that are immigrants are paying taxes, millions in taxes. They're working your dirty jobs. They're doing deliveries for essential services. They're working in the restaurants. They are cleaning hospitals. They are cleaning homes. And they're going hungry. So what about us? We are not less American. We are not less people. We are humans, and we deserve a fund. So please, what, do that in your heart. Make your noise. Say something so people can hear you. Essential. Essential. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. I'd like for you to pick up your phone and call your senators, to pick up your phone and call your legislators, to hashtag essential and excluded. Please call everybody right now, today. Flood those lines, because we've had enough. Our people are going hungry. These kids are here with us. They're watching us. They're watching our leaders. Let us go hungry. They're letting us go hungry. Why? They don't understand this. Nobody gets it. We don't understand. We're human too. So everybody call. There's like papers going around. Everybody's passing out numbers. Please use these numbers to call everybody and say that you've had enough and that we want a fund, a stimulus fund that supports undocumented immigrant workers, that we want a fund to support our communities, at least $2,000 a month, at least. Thank you. So, take out your phone, saque su teléfono y va a llamar ahorita, okay? In the meantime, en el, hasta mientras, quiero contarles una cosa, okay? Que mientras millones, no se vayan, no se vayan los jóvenes. Hey, where you guys living? We're not done, we're not done. We're almost done. All right, que mientras millones de trabajadores perdíamos los trabajos, los millonarios del estado de Nueva York, antes habían 118, ahora hay 119. Okay, se hicieron más ricos. Hicieron, ganaron su, subieron su riqueza en 5,566,000,000,000 durante el coronavirus. O sea que ganaron cuatro veces hasta cinco veces más. Ok, entonces son 119 billonarios con la B. Y mientras nosotros, nuestras refrigeradoras están así. All right, so lo que mejor sabemos hacer es organizarnos y entre nuestra comunidad. Y queremos reconocer a las personas que están en esto todos los días y hacen esto posible. So quiero llamar al frente a Luisa, Girandi, véngase por favor, Esmeralda, Janet, Jackie, Lucina, where are they? Vengan, 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 please. Roberto, Kelly, where's Kelly? Venga, Kelly, please. Esto no se hace y no se logra tan fácil. Rocío, ¿dónde está Rocío? ¿Dónde está Esmeralda? Ya se fue, pero le vamos a tener aquí. Venga, Rocío. Janet, venga aquí, 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 next to her. Oh, Maureen, Maureen. ¿Dónde está Maureen? Véngase, por favor. All right. So, vamos a... Maureen, ya viene, ya checa. Pedro, ¿dónde está Pedro? ¿Ya está Pedro aquí? Oh, Pedro. Kelly, 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 Kelly. So, a veces, estas personas son los que no les gusta estar reconocidos o no les gusta salir en las fotos y están atrás. Pero hoy queremos reconocer que ellos hacen posible esta lucha. ¿Está bien? ¿Podemos dar un aplauso? ¿Esenciales? ¿Esenciales? Y ahora tiene que ir conociendo a una persona que no ha conocido nunca. Ok, este es el punto. Y una persona más que ha hecho muy importante en este programa es nuestro intérprete. Por favor, Cristian, véngase. Que desde la voluntad y desde el corazón también ha llegado a hacer esto posible. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡El pueblo unido! ¡Sí se puede! ¡Y sin papel!
aplauso a todos ustedes. Gracias.